Spoiler Night Show. No ladran, ladra Víctor, sí, ladra. Sí, Víctor me dijo, acuérdense de no gritar. Así como Paulina de la Mora. Acuérdense. ¿Qué no? Este programa, si no se grita, no hay emoción. Y espero que desde sus casas estén gritando, aplaudiendo, sobre todo el retorno a Spoiler Night Show del señor Stevie de TV. Me fui. ¿Te fuiste la semana pasada? Y solo un día, no es como que nunca haya. O sea, cuando falte mucho, tal vez. No, eso no puede suceder nunca, nunca. ¿A dónde estuviste? ¿A dónde te fuiste? A Los Ángeles. A Los Ángeles, sí. Ya ni te acordabas. Sí, estaba en Los Ángeles, por eso. Que viajaste mucho esta semana. Sí, estuve por todos lados, pero bien, aquí estamos. Y luego les platicaré todo lo que estuve haciendo. Bien, algo contaste igual en el Stevie Guide, ¿no? Sí, platiqué la experiencia. La experiencia. La experiencia de los Teen Choice Awards, que sí. Estuvieron muy divertidos porque era el viejito que estaba viendo. El chavorruco, ¿no? El chavorruco que estaba tratando, pero sí sabía cosas, sabía más que los otros compañeros de la prensa, los argentinos y todo. Y así no sabía nada. Esos argentinos no saben nada. Esos no saben nada, son los peores del mundo. A ver, hablando de qué sabías o no, ¿cuántos artistas se presentaron más o menos en vivo? En vivo, o sea, sí. Que tocaron, que cantaron, hicieron playback. O sea, está Chris Pratt, está Zac Efron, estaba... O sea, sí conocí. Sí, claro, sí. Y estuvo Beba Rexha, estuvo Khalid, o sea, hubo Meghan Trainor, cantó. Me conoce a todos. Conoce, dice que me conoce a todos. No tiene idea de lo que estás diciendo. Yo no tengo ni idea. Bienvenida desde la ciudad, antes que nada... Estamos en otra ciudad, no estamos en la Ciudad de México. Hoy cambiamos todo. El que adivine en qué ciudad estamos se lleva un premio de Víctor. Algo que Víctor va a regalarles. No sabemos un beso. Un beso puede ser, y una negro. Noche en Spoiler Pride, no lo sabemos. Al ratito vamos a hablar de eso. Bienvenida a Spoiler Night Show, la que nunca falta, la que siempre está, de Asunción del Paraguay, la señorita Chechucheros. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo vas, Chechu? Mira qué linda terraza en la que estamos hoy, los envidiosos. Llegamos justo, ¿eh? Photoshop. Sí. Pero cerramos la ventana para que no diera el aire. Sí, hace mucho frío. Se ve como reflejito. A ver quién adivina en qué ciudad estamos transmitiendo. Sí, neta, adivinen. No está fácil. Regalo. No está fácil. ¿Cómo estás, Chechu? Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. ¿Podemos ya dar la fecha de tu live? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo empieza? ¿La tengo que decir yo o la querés decir vos a tu público? Tu público te pide. Che, bueno, yo voy a decir la fecha y vos vas a decir el nombre, ¿eh? Con gesto, con todo. El jueves 6 de septiembre a las 9 de la noche, los fanáticos de Chechu van a estar así chupándose los dedos en la casa, ¿eh? Los fanáticos de Chechu, por fin vuelve Chechu a su propio live. ¿Qué se va a llamar? Las 5 de Chechu. Las 5 de Chechu. ¿Las 5 qué? Las 5... Y cada semana va a ser algo diferente. Por ejemplo, ¿cuáles serían las 5 de Chechu de Spoiler Night Show? Uy, versus Friends, Family, Met Your Mother. Muy bien. LGBT, que no estuve, pero me encantó. Pero te gustó, muy bien, con los chicos de Escándala. Ajá. Espérense, que hubo mucho. ¿Cuál? No, hubo uno que estaba ya bien. Ese estuvo bien chido. No me acuerdo, el de Halloween, no sé, no me acuerdo. El de mi cumpleaños. El de mi cumpleaños. El de Halloween. Halloween estuvo genial. Me disfrazamos. Sí, estuvo muy bien. Ah, sí, es cierto, nos disfrazamos. ¿Y qué más? ¿Cuál me falta, Stevie? El de la luchadora. El de la luchadora estuvo genial. Estuvo chido, el del chef también estuvo chido. Muy bien. Bueno, pero las 5 de Chechu van a ser, ella va a elegir 5 escenas de algo, 5 mejores besos, 5 peleas, 5 momentos, 5 series, ¿no? Y luego vamos a ver cómo podemos hacer para que la gente también ayude. Por supuesto, acá dicen, las Chechu Livers, dice Karina Javi. Gracias por estar al lado. Chechu Liver, yo soy Chechu Liver. Hoy tenemos otro programa donde vamos a... hablar entre nosotros, vamos a debatir con ustedes también sobre aciertos y errores, porque la realidad es que es una industria que en los últimos 2 años creció tanto y está creciendo tanto que obviamente es inevitable cometer un montón de errores, pero también evidentemente hay un montón de aciertos, porque si no, esta industria obviamente quizás no hubiera crecido tanto. Pero lo vamos a debatir en un ratito. Empiecen a compartir este Facebook Live en sus cuentas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lo que tengan para que se sume más gente. Hoy hay muchos premios, por ejemplo, de la playerita que tenemos. Una playerita. Una playerita.
estas playeras de la ¿qué casa. ¿Qué talla es? ¿Qué esta talla es? Esta es para, M para mujer. Para niña. Esta es M okay. para niña. ¿Está muy bien? Mira, mostrala ahí un poquito esa más de mi cerca. Talla. Y tengo una large de hombre. O sea que okay. está bueno que gane una chica y una... Y un chico. Tenemos estos gracias a la gente de EA Sports. Eso ¡yo está quiero! EA Sports. Yo aparte, quiero. Chechu sí conoce qué es eso. Sí, está bueno, quiero. ¿Eh? Y además a Scar le gusta esto, madre, ¿no? Es un clásico. Bueno, decir a tu marido que baby, participe. Mira, ¿no? Vamos, esto va a estar sencillo, el sorteo, pero vamos a mostrar en un ratito unos videos. Diana Su estuvo con Rob Codry, uno de los protagonistas de Ballers, la serie de HBO que termina esta su última temporada. Le hizo una entrevista muy divertida donde van a ustedes escuchar y leer las respuestas del actor y en base a eso vamos a hacer las preguntas para los Madden, ¿eh? Uno para Xbox One y uno para PlayStation 4. Y como siempre, Krispy Kreme, tenemos los Mega Constructs de los amigos de Mattel que vamos a estar sorteando y quiero agradecerle. Esto que van a ver ahora se va la semana que viene. Wow, yo quiero ese que Víctor a tiene ver, un no, reproductor. ¿Sabes de americano? Si yo sé de fútbol americano. ¿Qué significa cero, eso? Cero, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Convirtió. Touchdown. Ah, touchdown. Pero igual las preguntas no van a ser por ahí, pero no importa. Game of Thrones, primera temporada en 4K. Para que vean los pechos en buena definición. Claro. La muerte de Superman. Eso ¿sí? está padre. Ready Player One. Ready Player ah, One. Ah, ese quieren todos. Esa la quieren todos. Operación Red Sparrow. Rampage. Gracias a la gente de Warner Home Video. Sí, gracias. Gracias, Diego. La semana que viene, el martes que viene, vamos a sortear eso. Bueno, arranquemos este programa. Un ratito vamos a leer las preguntas, todo. A ver, ¿qué opinamos y qué opina la gente de cuáles son los mayores aciertos y los mayores errores? Porque hay muchos. De hecho, bueno, el mayor error en el día de ayer fue el reality show que Netflix dijo, pero vamos a hablar en un rato de a eso. A ver, pero espérense. En un ratito, en un todavía ratito. Todavía ni sacaron el de Made in México. Todavía no sacaron mi sí. teaser y ya la gente pero, ya la está destrozando. Pero en un ratito vamos a charlar, sí. porque justamente tenés razón sí, en lo que decís, sí. pero creo que es para dónde va. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos con el primer acierto. ¿A dónde vamos a parar? Armamos unos puntos, unos bullets para ir hablando de los aciertos y errores. Vamos a hablar del primero que tiene que ver con un acierto. Hay mucha y hay mayor inversión hoy en día en las producciones televisivas, en las series. Sí, hay más inversión. Se está volcando más para ese lado de la televisión. Está invirtiendo mucho dinero. Sensei, después vemos que cancelaron, que no. Sensei, The Crown. O sea, el acierto es: hay mucho dinero. Hay inversión. Se está empezando a invertir mucho más en televisión, bueno, ¿no? Esto viene a raíz de que el Lost fue el primer piloto más caro en la historia. Ahí que decidieron. ABC decidió, el productor, el jefe decidió que tenía que costar 11 millones cuando eso era una ridiculez en la televisión, porque la televisión era un formato que no podía meterse o podía encajarse en el rollo cinematográfico, no puede ser costoso. Supone que la diferencia entre la televisión y el cine hace tiempo era los costos y el nivel de calidad. Ahorita ya eso no existe. Y Lost fue la primera, y que sucedió que Lost se convirtió en un suceso y que muchas empresas y marcas empezaron a tratar de igualar o superar en el nivel de calidad. Hay que decirlo, la persona que aprobó este piloto de 11 millones lo corrieron porque dijeron, esto es una barbaridad. Y después fue como, ay, pero mira, la acertó, porque fue el proyecto que todavía seguimos hablando. Y de ahí vino HBO con Roma, que Roma era la serie más cara en la historia, porque creo que para ese momento toda la serie había costado 100 millones, que sí. ahorita, o sea, este Sense8 cuesta un poquito más sus dos temporadas y por eso después. Entonces, de que hay mucho dinero y mucho presupuesto en juego, lo hay. Ahora, cuando decís, bueno, yo tenía entendido que Warner Brothers también había salido carísima. Sí, bueno, pero eso es como más miniserie. Es más miniserie, pero esa apuesta de televisión. ¿Tiene el nombre de Spielberg atrás? Sí, con Tom Hanks. Pero digo, sigue siendo una apuesta fuerte en televisión, en años donde todavía no pasaba esto, cuando el dinero 2002. Siempre estaba en el cine. Cine. 2002, ¿no? Pero ahí era como, era una película larga porque era miniserie, entonces de ahí fueron. Pero sí, básicamente hubo este acercamiento, hubo ganas de arriesgarse y depositar más dinero, porque como les digo, antes la televisión era barato y por eso luego salían cosas como Twin Peaks, que con cero dinero era una cosa maravillosa, exactamente, ¿no? Eso es lo que sucedía y por eso todas las sitcoms eran acartonadas y siempre había tres sets, el de la escuela, el de la cafetería y el de la casa. La casa. Ahora, en base a lo que decís, Stevie, y lo que estamos hablando, Chichu, ¿beneficia el dinero? En algunas cosas, ¿no? Bueno, Chechu. Pues yo creo que sí.
¿A qué? Es que es una pregunta muy, muy... ¿cómo te puedo decir? Tiene muchas respuestas. Ajá. O sea, en realidad el dinero siempre va a funcionar siempre y cuando la gente responda. Uno puede tener muchísimo dinero, como trabajar como con Mick Jagger y con Scorsese y lanzar una serie como Vinyl y que no funcione, que se acabe. Ajá. Y el dinero al final es un arma de doble filo. Sí. Porque bien. Es como, te estoy dando el varo, dame gente, dame audiencia. Puede funcionar. Entonces, cuanto más varo te da, más fracaso es tu serie. Peor, ¿no? Claro. Bueno, Sensei, por ejemplo, ¿no? O sea, que... más fuerte es la patada, ¿no? Ajá, Sensei. A ver, Netflix está invirtiendo millonada y millonada y millonada, pero creo que también es una gran apuesta que están haciendo para simplemente posicionarse adelante de todos. Si bien creo que la mejor inversión creo que hizo Netflix fue en su plataforma, porque sigue siendo la mejor de todas, en las series, ¿hasta qué punto esa inversión le está rindiendo o no frutos? Pues ¿no? Eso depende, es subjetivo, depende de la respuesta de la gente. Sensei tiene un fandom... admirable. ¿Y qué pasó entonces? Son hermosos. ¿Pero cuántos son? ¿Cinco? Pero si tú te gastas una serie, ¿no?, que está filmando... O sea, Victoria está en más y ya. Claro, pues estás filmando una serie en 5 ciudades de 3 continentes diferentes. Gracias, y aunque tengas el fandom más... ¿Cuántas ciudades? Eran como 6 ciudades. 6 o 7. 6 países, porque en el mismo país se hacían muchas. No sé cuántos continentes. O sea, si tienes un gasto logístico así por más. Sí, pues cada episodio, que sea tu fandom. Cada episodio era de 11 millones. Una locura. Sí que... Ahora, spoiler en el show, hoy se viene a una ciudad, el martes que viene vamos a tener otra, estamos tirando el dinero. Está bien, digo, yo sí, opino lo mismo. Pero, hay dos puntos para ya terminar con eso. Sí. Por ejemplo, Stranger Things, primera temporada, era jugar más con la creatividad y jugar más con, tenemos poco, vamos a hacer pocos episodios y todo. Segunda temporada es como tienen el dinero del mundo y aprovecharon para comprar derechos de canciones, de cosas que antes no podían haber comprado, y hasta también que Ghostbusters, todo eso, y después al final fue una saturación de y se perdió el feeling de esta cosa tan, no era pequeña, porque no estoy diciendo que era independiente Stranger Things, pero cuando hicieron la segunda temporada tenía el doble, el triple del presupuesto de la primera, sí, las que siguen van a estar también igual de elevadas, solo que en qué lo están usando o en qué. El dinero es una responsabilidad, es una inversión. Tal cual. ¿Verdad? Es como cuando vas a negociar un trabajo y dicen, tengo 15 mil pesos para pagarte, y tú estás queriendo que te paguen 20. Siempre que cuando negocias en una chamba un dinero, te dicen, ok, vamos a hacer esta inversión por ti, ya sabes, o sea, te vamos a invertir en ti. Mira, Edgar Miguel dice. Y si no te va bien en la chamba, te corren. Bueno, sí, ¿verdad? Obvio. Y te van a decir, a ver, me gasté un dinero que no tenía para pagarte, cúmpleme. Vamos. Eso pasa con la audiencia. Edgar Miguel dice, no siempre es necesario el dinero. Dudo mucho que con Breaking Bad hayan gastado tanto dinero y miren el fenómeno. Ahí tenés un caso, ¿no? Pero hay cabeza, ¿no? Hay papacito, cabeza. Pero se nota un chingo. Mira, vuelve a ver la serie. Mira la primera temporada y mira la quinta. Sí, tal cual. Exacto, justamente. Ahí se nota un chingo. Vamos con el próximo punto. Y quiero debatir en esta mesa si es un error. ¿O no? Remakes y reboots de series de los 80 y 90. ¿Es un error que está cometiendo la industria o...? Digo, en el cine, evidentemente no es un error y es lo que les funciona. Es lo que les funciona. ¿No? Ahí la va gente... de vuelta. ¿Qué pasa en la tele? ¿Qué pasa con las series? Es relativo. Podés tener... Vamos con ejemplos. Vamos a poner un ejemplo. que viene. No, no, no. Visto Alf, pero va a venir sí, Alf. ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo. Vamos pero bueno, veremos claro. Cómo le va, ¿no? X-Files. Primera vuelta, números no altos, números decentes. Segunda temporada post, que sería la décima o decimoprimera, no estoy muy equivocada, la décima. Números bajos. Entonces, estás hablando del cancelación. Estoy hablando de ese revival. O sea, volvió con toda la novena temporada, tuvo números decentes de rating. O sea, había una expectation muy grande. La renovaron, sí, la dejaron con final abierto, la renovaron. Esta no le dieron un final tan abierto, acabó. Ya sabían que la siguiente temporada de la renovación fue sobre la línea. Sí. Ya para el tercer episodio de esta décima temporada vieron que las cosas no funcionaron. O tienes, eso es contrarrestando. Ajá. No, ya no había ese encanto, ya no había esa carnita, ese sazoncito, ese qué sé yo que tenía X-Files. Bien. Todavía había, pero él era un público que no estaba preparado para recibir a la serie, creo yo. Porque tuvo episodios joya esta última temporada. Pero, contrarrestando a eso, tenemos, por ejemplo, a Will and Grace.
Yo nunca fui fanática de Will & Grace. Yo vi Will & Grace porque Stevie me dijo que la vea. Ajá. O sea, yo ya conocía la serie, sabía cómo era la trama, que esta estaba enamorada de su amigo, su amigo era gay, se fueron a vivir juntos. Entonces, yo sabía todo, lo de Karen, todo. Esta temporada ahorita de remake es fabulosa. ¿Y sabes qué? Lo lograron hacer. Innecesaria. Eso te iba a decir. De los escritores. ¿Innecesaria o necesaria? Totalmente. ¿Para qué? ¿Por qué? Necesaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Will & Grace, están ocupando un lugar que nadie estaba tomando, que era... primeramente vamos a hablar de... Creo que no existe, y eso fue hace mucho, pero no existe un show que hable tan abiertamente de toda esta diversidad sexual. Ajá, y fue el primero que lo hizo, y fue el único que aparte no se enfocaba en eso. Era donde giraba, pero giraba más al mundo de la cultura pop, que vamos desde la política hasta lo que está sucediendo con los artistas, con los cantantes, con todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces ahora tienes a un Will & Grace que viven en el mundo del internet a full, y es ver cómo se desarrolla. En Estados Unidos de Trump. Estados Unidos de Trump, donde el hijo de Jack ahora es un típico tejano que es súper pro-Trump. Entonces tienes este como paralelismos y todo. Era necesario porque hacía falta esa voz que se burlara y que pusiera el dedo en la llaga de hace falta. Y con lo que se acaba el primer episodio del regreso rápido, ahora es con la gorra de Make America Great Again, Make America Gay Again. Estamos hablando, perdón, de un caso aislado. Pero dentro de ese caso aislado, ¿sabes qué? Funcionó mucho. Ajá. Para los que no vieron, el primer episodio de este revival de Will & Grace arranca como si nada. Ajá. Están así los cuatro en la casa, y ¿cómo supiste que Grace se divorció? Porque lo comentaron así como de, ah, pues sí, se soluciona todo. O sea, en 2 minutos nos dieron a entender qué pasó en ese tramo en que la serie no... Está bien, pero por eso, estamos hablando de un caso muy aislado. Para mí, digo, salvo esta serie que la están debatiendo y la están contando bien, creo que son totalmente innecesarias porque estamos en una época donde hay realmente muy buenas ideas en la televisión y estamos viendo series originales, algunas sí basadas en novelas, como The Handmaid's Tale, por ejemplo, o mismo Game of Thrones, que está basada en los libros. Pero creo que estamos en una época donde hay que aprovechar y justamente despejarse y salir un poco de lo que está haciendo el cine, que todo superhéroes, todo remake, todo reboot, todo precuela, todo secuela, y las ideas originales en el cine están un poquito abajo, por lo menos en taquilla, no les está yendo tan bien, ¿no? En cambio, creo que en la serie sí es el momento donde hay que aprovechar la originalidad. Pero están viniendo muchos reboots, muchos más. Tenemos Charm, tenemos Buffy, tenemos muchos reboots. Pero que... no son series que estén o que la gente esté pidiendo o diciendo, wow, estoy viendo esto. Creo que la gente se está volcando Breaking Bad, Better Call Saul, The Americans, Vikingo, Game of Thrones. Sí, pero sí están produciendo mucho. A Sabrina, justamente. Sí. Y la gente está emocionada con Sabrina a morir. Pero creo que ahí también le van a dar una vuelta interesante, ¿no? Pero es algo que voy. Están llevando... O sea, no, o sea, tú estás diciendo que la tele, lo habla que original es... Ajá. La tele también está aprovechando mucho este rollo de nostalgia y por eso nos está restregando, pero lo está tratando de hacer de una manera tal vez más diferente. Inteligente y diferente. Silvano Rube dice, yo solo sé que Thundercats Roar y el nuevo Alf no prometen nada. Okay. Thundercats, vos que sos fan de Thundercats. No promete, la película va a prometer cuando salga. Muy bien. Alguna cosa, ¿qué reboot o remake es mainstream hoy? Ninguno. 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 Por eso digo que no, es... No, todavía no salió. Todavía no salió. Víctor. Vamos a ver imágenes de Borders para sortear el primero. Lo único que les pido es que participen si tienen Xbox One o si tienen algún amigo al que le puedan llegar a regalar el Madden para Xbox One. Vamos a ver un ratito y la pregunta para va a ser en base a la entrevista a Rob Coldrey. Contestándola. You have Stephen Colbert, Rob Coldrey, yourself. Yes. John Oliver, Steve Carell, and Samantha Bee. Yes. In what position would they play? The offense, the defense, valet parking, mascot, and cheerleader. Actually, in Ballers, the cast was going around. We were all hanging out after at night. We were talking about who we would be if we played football, and a lot of them did play football. And they skipped me. And I was like, well, what about me? Thinking like I'd be the quarterback, right? Of course. And they said kicker. Kicker. Yeah. And you like that? It's not the coolest position, but yeah, I think Samantha Bee would be the center, and she'd be a tackle, because she is a monster. Colbert would be the quarterback, because he's the smartest of all the people you just mentioned. and who else? John Oliver. he would be the cheerleader.
because cheerleading, he's good at it, and it always sounds better in a British accent. And then Steve Carell, very stocky guy, and he's also shorter than you might think, running back. I like your team. I think I did great. Yeah, you did good. Obvio, se nota que el rey sabe de americano, si no, pues no podría estar en la chamba. No, bueno, Bowler se trata de fútbol americano. Él es un especialista, es un gran actor y es muy divertido. La pregunta para este, recuerden, si tienen Xbox One o un amigo o amiga que tenga, porque si no, no tiene sentido que se lo ganen. Después va a ser la pregunta para la de PlayStation. ¿En qué posición puso Rob Corddry a Steve Carell? ¿En qué posición de fútbol americano para ganarse? Déjamelo y en ratito Víctor va a leer las respuestas. Bueno, sigamos. Quiero aportar algo. Dale. Él había dicho, ¿cuál es mainstream? O sea, vamos a hablar del mercado en general. Rosanne fue súper mainstream. No, super. Rosanne lideró rating desde que se estrenó. Este es un revival que funcionó. No, estaban todos en la... ¿Es NBC o ABC? Es las... NBC, ¿verdad? Sí, NBC, la NBC. Estaban en NBC todos como sacando baba por la boca, no lo podían creer. Digo, hay casos. Y la cancelaron por los pendejos. Pero a ver, vamos a decir algo. Estados Unidos es un mundo también aparte. Creo que Alex también se refiere a mundialmente. O sea, vamos a hablar de mundialmente, Game of Thrones, Breaking Bad. Sí, chido, pero Estados Unidos manda. No, está bien. Pero es como hablar que una película que le fue bien en China manda en el mundo. No, manda en la taquilla en China y punto. Y no, manda. Pero en la televisión no pasa eso. No, pero a lo que voy es, esa serie que vos estás nombrando, en Latinoamérica no la vio nadie, salvo los que se colgaban y querían enterarse de qué iba. A eso me refiero con mainstream. Mira, yo sí conozco gente que sí, seguro. Pero nadie habló entre nosotros nunca de esa serie hasta que no pasó lo que pasó. Totalmente, ¿no? Para lo que voy es, si vamos a hablar de Rimbaud, o sea, Rosanne fue un remake exitosísimo. A ver, siempre hay. Aquí siempre no, hay, pero, siempre sorry, hay. Pero los números que mandan, los ratings que mandan y todo lo que manda es lo que se ve en Estados Unidos. Bueno, ese pudo haber sido sí, un boom en bien, México. Sí. O sea, como El Exorcista. Lógico. El Exorcista por Latinoamérica. Sí, lógico. Y la cancelaron igual. Lógico. Bueno, vamos. Otro acierto que creemos que es un acierto es las series basadas en libros y en cómics. Están funcionando. Game of Thrones. ¿Es acierto eso? Eso creo que es un acierto de la televisión, ¿no? Para este programa. No sé, pregúntale a Víctor. Víctor armó todo. Víctor armó todo. Es un acierto. Creo que la mayoría de las series que están... ¿Y Shadowhunters también es acierto? Bueno, digo, creo que siempre hay, obviamente... Estamos hablando de un general. Siempre hay, como dijo Chechu recién, ¿es un acierto o no? Hacer series basadas en libros y en cómics. Okay. Definitivamente a las series que están basadas, sí, o sea, sí, hay muchas, pero series que realmente han despegado. Ajá. Por ser libros, sí, o sea, tal cual. Fuera del show. ¿Cómo lo ves? Bien. Como en el cine. O sea, definitivamente funciona. No es que yo le llame acierto, sencillamente escogen un producto y puede que funcione, puede que no, pero no porque esté basado en un libro ya significa que va a ser exitoso, porque hemos tenido muchas series que han estado basadas en libros y no pasan ni de la primera temporada. Ajá. Sencillamente es escoger un producto, ya no sabes cuál es el producto que va a ser el nuevo Gold, entonces puede ser desde un reboot hasta un libro, pero que sea por libro no es que es... Vaya a ser perfecto. Normalmente pasa al revés. O sea, a Watchmen se les tuvo que por dar cuello porque es una historia tan compleja que no daba para hacer una película, ni siquiera una trilogía. Sí. Hasta que la mente loca de Zack Snyder se apoderó del proyecto. Ajá. Y la verdad que desde lo poco bueno que hizo como director, a mi humilde opinión. Pero, y ahora va a ser serie. O sea, en realidad siempre estuvo planeada para ser miniserie, al menos. Y ahora va a tener una serie, lo cual me entusiasma muchísimo. Muchísimo. Porque es mi película favorita de superhéroes. Ajá. Pero lo que voy es muy relativo. En el cine pasa lo mismo. De repente pueden haber historias que sí son más complejas porque es una saga, o es una novela gráfica, o un cómic que no se acaba nunca. Entonces, por ende, conviene más hacer una serie que hacer una película. Porque además también no es lo mismo hacer una serie que hacer una trilogía. Una trilogía, una película requiere mucho esfuerzo de producción, mucho dinero y muchas cosas que dicen, no, mejor lo llevo a la televisión, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? Otro ejemplo claro, ya que tanto están hablando de La Casa de las Flores. Ajá. La Casa de las Flores estaba planeada para hacer una película, que no sé por qué, porque hubiera funcionado muy bien como película y no como serie. Evidentemente hubiera funcionado mucho mejor como película. Pero nos gusta, ¿no? Como serie está funcionando increíble, porque todo el mundo está hablando de La Casa de las Flores. Y todo el mundo la vio y la está viendo. Eso no significa que sea buena. Exacto. No, pero estamos hablando de funcional o buena. Estamos hablando de taquilla, es lo mismo que dijimos antes. Físico.
Claro, obviamente después podemos hablar si nos gusta o no una serie puntual, dos, la que a sea. Lo que voy es pero funciona, funciona, o sea, Chechu. Esto es todo un trabajo de los escritores y de los productores. ¿Funciona la serie de Luis Miguel? ¡Sí! ¡Explota! Todo el mundo, toda Latinoamérica estaba todos los domingos clavado a las 9 de la noche poniendo Netflix. Por supuesto. Bueno, por eso digo, no es un programa, o por lo menos en esto que estamos hablando, no es para decir si nos gustó o qué nos pareció La Casa de las Flores, que puede ser buena por algún lado. Víctor Lama, por ejemplo, la amó como mucha gente, y otros nos pareció, sí, tuvo su momento, y otros nos pareció nefasta. Pero digo, más allá de eso, funciona, evidentemente sí funciona. Lo que voy es un recurso que se usa en el cine, en la televisión, sí, y va a funcionar sí. siempre, tal cual. Y ya también hay guiones tal cual. Adaptados, hay guiones originales, y en la televisión Escuchame, también va a haber guiones adaptados. Hablando de La Casa de las Flores, la primera playerita para mujeres, ¿te va bien? Medium. No, gracias. ¿No? ¿No te va? La primera playerita. Igual un abrazo a los amigos de una playerita. Es en la prisión. En la prisión, ¿a quién le manda saludos Paulina? Que le dice saludos. Yo sé, yo sé. Todo el mundo sabe. Saludos a alguien. ¿A quién le manda Paulina? Está muy fácil la pregunta, ¿verdad? Esta playera es para los hardcore fans de claro. La Casa de las Flores. Tiene que ser, no sé. No, la segunda pregunta es más difícil. Es más difícil. Yo la di. Ándale. Esa la hizo Víctor. ¿A quién le manda saludos? Esa. Paulina, basta de hablar de esa basofia. Dicen, bueno, pero hay que hablar. De hecho, es una basofia, hay un artículo que salió ayer en Spoiler Time hablando de esto que te va a encantar, Eric. Te va a encantar, léanlo. Está muy, muy bien escrito. Vamos a seguir con errores, aciertos, y en un ratito vamos a ver al ganador del Madden de Xbox One y vamos a ver para la otra pregunta. Monotonía y mismas fórmulas en las historias, ¿sí? Es un error, se está cometiendo ese error en general, se están repitiendo algunas series, de tanto que hay, algunas se están empezando a repetir, inclusive en sus 3, 4, 5, 6 temporadas, hay series que no salen de su fórmula. Estoy pensando, o sea, okay. No sé, ayer fuimos a un evento de una ajá. serie de Shonda Rhimes y era ver Grey's Anatomy, pero con bomberos, pero es porque es Shonda Rhimes. Pero, o sea, ¿viste lo mismo que en Grey's Anatomy, pero con bomberos? Sí, o sea, pero es porque es Shonda Rhimes y es justamente lo que estás comprando. Entonces, ese no es problema de la serie, sino que es el producto que se consume. La gente consume, quiere consumir lo mismo. No vas a ver una película de Tarantino. Sí. No vas a ir a ver una historia de amor. Y no vas a ver no, una depende. Comedia romántica, no vas a ir a ver... En Pulp Fiction vi una historia de amor. Sí, ejemplo. Pero no vas a ver una chick flick. No. Si vas a ver una película de Lars von Trier, ajá. no vas a ir a ver una comedia. Uh-huh. ¿No? La misma cosa pasa con los showrunners. Tienen su estilo, su manera de contar, su manera... O sea, La Casa de las Flores, a los que vieron el trabajo de Manolo Caro, no les sorprende en absoluto lo que presenta. Con La Casa de las Flores a full. Ya que está, boom, voy a meterme a poner más ejemplos. Mira, te tengo un tema para un show de las 5 de Cheju. Los 5 errores de Netflix. Ay, pero mejor hablar de lo positivo. No, ¿por qué siempre? Ay, lo bueno, malo. La Chechuviche es padre. Claro, obvio. La gente te quiere ver odiando, no te quiere ver amando. No, ibas a decir algo, ¿vale? Ibas a decir también. Algo. A lo que voy ¿no? es, cada showrunner tiene su estilo y está padre. Sí. O sea, si, como dice Stevie, si vas a ir a ver una serie de bomberos, pero que está producida por Shonda Rhimes. Víctor, me vas pasando con algo. Vas a ver algo súper rosa, vas a ver alguna historia de amor, sí, los bomberos sí, metiéndose sí. entre ellos. Sí. Yo no sé si está metido en la lista, pero algo que tal vez pueda afectar en error y que hace que monotonía y todo esto, es que luego las series ya dieron lo que tenían que dar y las alargan porque funcionan. Ahí tenés. Y hacen que un Walking Dead que sí. ya dio todo lo que tenía que dar. Entonces repita las mismas historias y ya las historias, ya hasta los actores se vean sin ganas de hacerlo Modern Family. Sí, yo creo sí. que el alargarlo en exceso hace que sucedan estos errores. Eso, que eso es un poco el error y que hemos hablado, ¿no? Sí, sí. Yo tengo sí. en una época muchas series de hospitales, de médicos. Siempre las sí, de hospitales. A ver, estaba de moda. Y abogados y policías siempre va a haber. Vamos a morirnos y la tele siempre va a tener eso. Pero porque es una fórmula que funciona le siempre. Le encanta a la gente. Y a lo que voy ¿hasta es... cuándo, no? No, desde toda la vida, desde que nació la televisión. ¿Vos decís que siempre van a funcionar? Policías, abogados y doctores sí. siempre van a existir. Y siempre están en los primeros lugares. ¿Dónde se ve ahora la televisión? ¿Dónde se ve más allá de Los Simpsons o de una serie animada? Que obviamente lo vamos a dejar de lado. O una soap opera como Days of Our Lives o una cosa así. Ajá.
¿Dónde se ve 19 temporadas? Law and Order SVU tiene 19, está en la temporada 19 y ya tiene renovada la 20. Tremendo. Mariska Hargitay entró. ¿Ves? ¿Verdad? 14, ¿no? Sí, Mariska Hargitay entró. Mariska entró como actriz secundaria y ahora es productora, productora ejecutiva, directora y protagonista. Adriano Caranza dice: en Doctor House todos tenían lupus según el House. Muy bien. Ayid Chechu tirando veneno. Te quieren tirando veneno, tu programa. Ella que quiere ser buena. Sí. Doctor House también trata de lo mismo. Porque es de doctores y así, o sea que se realiza casi todos los hospitales. Sí, digo, sí, exactamente. Creo que volvemos a lo mismo. Consideramos que es un error, pero vende, ¿no? O sea, por eso ya no pasa ni por la calidad, sino por lo que busca el público, ¿no? Stevie tiró la precisa. Ajá. El error pasa, el único error que puede pasar es las mismas fórmulas. Creo que no es un error. La misma fórmula es un recurso. Un recurso. Y hablando de la misma fórmula, ahorita tenemos una serie que es exitosísima en Estados Unidos y aquí ya está en Prime Video, que es The Good Doctor con Faye Highmore. Sí. Que lo único que cambiaron es meter a Sheldon como doctor. Y estás hablando otra vez de serie de doctores. Ajá. Tremendo. Y por eso, es la misma fórmula, solo mezclan. Yo nunca me enganché con esa serie. No sé por qué. ¿Sí? ¿Te gusta? Yo nunca me enganché mucho. No digo que no. Vi dos, tres capítulos bien, pero no me engancho con las series de la gente sufriendo. Prefiero el sufrimiento, no sé, de otro tipo de series. Sí, sos, tal cual. Ahora estamos como Narco, por ejemplo. Hace 10 años. Exactamente. Ahora es el recurso de las narcoseries. Karina Jarlik dice: me voy a morir y la ley y el orden seguirá transmitiendo. Karina Jarlik, te ganaste un Krispy Kreme por ese comentario. Y te va a llegar una corona de los Simpsons. Tal cual. Los Simpsons van por. Dice: Brenda Melissa dice: la ley y el orden tiene la misma fórmula de siempre y ha funcionado por años. Definitivamente. Porque la gente. Y la ley y el orden arrancó como un spin-off. O sea, en realidad era Law and Order. Que tenía un papel ahí, como se llama, hasta Chris Knott. Que era el, después se fue a Sex and the City. Ok. Esa era la original. O sea que Mariska fue un spin-off. Un spin-off. Vamos a determinar que algo que para nosotros es un error, para mucha gente y para el público manda el error de la monotonía y repetirse. Básicamente hay mucha gente que ama eso, definitivamente, ¿no? Nosotros creo que no. Nosotros particularmente no amamos ver siempre lo mismo, pero el público es el que manda, ¿no? Vamos a poner el ejemplo perfecto de cómo la gente puede ver lo mismo 20 veces y le va a gustar. ¿Cuál es la comedia más vista en Latinoamérica? Friends. Hecha en Latinoamérica. Hecha en Latinoamérica. Latinoamérica. El Chavo del Ocho. Uno pone, perdón, los mexicanos odian que se hable del Chavo del Ocho porque les da vergüenza. Yo no lo soporto. Pero fuera de México, es un suceso. Y uno ve el Chavo hoy y hay gente que todo el tiempo, la cachetada de Doña Florinda, el pelotazo al señor Barriga, y sigue vendiendo. Y torta de jamón. Vamos. Exacto. Tenemos al ganador. Espero que tengas Xbox One. Porque espero. Rafael Alejandro Ríos Herrera. Rafael Alejandro Ríos Herrera se ganó el Madden gracias a los amigos de EA Sports. En un ratito vamos a ver otro chiquitito pedacito de la entrevista con Rob Codry para... ¿Le dijiste a tu marido que participe por este? Baby. Para el de PlayStation 4. Voy a dar también... ¿Querés mostrarla? Que te encantó la Casa de las Flores. La playerita es para César Bear. O Bear. César Bear. Ay, César. Le vas a dar a tu chica. César Bear. A ti no te va a entrar, amigo. César Bear. Es para... Dijimos que era para mujer, Víctor. Pero Canuel, yo. Le va a quedar. Le damos la de hombre. Y la otra, por sorteo, hasta que sale una mujer. Okay, le damos la de hombre. Muy bien. Esta todavía no se va. Sí. Vamos a la pregunta. Para la de hombre es. Para la mujer. ¿Cómo se llaman las dos canciones? Que ¿qué es eso? La Paulina, el challenge. ¡Dios! ¡El Paulina! Ya dije, ¿qué está pasando? Ok, Fab, sigue. Quiero entender. Yo dije, para, vos me dijiste que ibas a cantar una. ¿Vas a cantar una? No, ellos van... ¿Cómo? Me dijiste que vas a cantar una. ¿Cómo se llaman las dos canciones que canta Verónica Castro en toda la serie? ¿Pero para qué yo canto si canta una? Queremos que la tienen ellos. Canta una, para que darle una ayuda. Canta un pedacito. ¿Sí sabes cuáles son las dos canciones que canta Verónica Castro en la serie? Canta dos canciones de cultura. ¿Cómo la sabes? Una es del hijo. Ajá. Los nombres, tienes que decir los nombres de las dos canciones. Y la otra... Yo no me acordaba de la otra tampoco, pero bueno. Es momento importante. ¿Así cómo es el estrés? ¿Qué momento es? Se la canta en el bar cuando la ve así, como diciendo la historia. Ah, ya sé,
ya sé, sí. Cántela. No, pues el chiste es que tienen. No sé de cuando, quién es. Cuando esté ganador les canta. Ok, como... cuando esté ganador canta Stevie. Ha de ser como de, ¿cómo se llama Lupita D'Alessio? No. De Chechu. Ya más o menos estás acercando. ¿Cómo se llaman las dos canciones que canta Verónica Castro en esa serie que para algunos es brillante y para otros es nefasta? Pero bueno, ahí va. Vamos a seguir, porque hay mucho todavía. Aciertos. Actores de mucho peso de cine que se pasan a la televisión. Es un gran acierto. ¿Es un acierto o es porque empezaron a ver Money? Más que Money, empezaron, por ejemplo, el ejemplo de Nicole Kidman o otros actores. Sí. Es que en la televisión encontraron los productos que no encuentran en el cine, porque como ya hablamos, hay puro superhéroe, hay puro reboot. Entonces luego Julia Roberts y todos los demás voltean y dicen... ya tengo todo el dinero del mundo, ya tengo toda la fama del mundo, necesito como actor hacer algo arriesgado, y lo único que lo voy a encontrar va a ser en la televisión. Por eso muchos actores empezaron a irse, otros para que reviviera la carrera, porque también de repente la televisión se convirtió en algo redentor para carreras, y dinero también podría ser, pero más que nada creo que tiene mucho con lo que está diciendo, y creo que más que el dinero quieren llegar a más gente. Y hoy creo que en algunas cosas la serie está llegando a muchas más casas que en el cine, ¿no? Ay, porque... muchachitos, son unos ingenuos. Yo no creo que Julia Roberts diga ¡las cinco de Chechu! Quiero llegar a más gente. Por eso no, yo no dije eso. Yo sencillamente. ¡Come on! Sencillamente el punto es. ¡Hay dinero! Ahora en la tele. ¡Hay varo! No, pero para. A ver, Nicole Kidman y un montón de actores no necesitan. No necesitan, sí. Julia Roberts, ¿por qué crees que hace una película cada tres años? Tal cual. Tiene todo el dinero. El chiste es encontrar este personaje. O Anthony Hopkins, que dijo, gracias a Breaking Bad me motivó y dije, es la mejor actuación. Y por eso se metió a Westworld. Pues es una. Para, antes que nada, quiero decir algo, me están matando. No voy a actuar nunca más, chicos. Quédense tranquilos. No voy a hacer nunca más el Paulina Challenge. Me está criticando. Me está criticando Paulina Challenge. Gracias, Dios, amigos. Dios. Gracias. Vamos, sigamos. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, pero es una. Tiene razón en ese sentido. Sí. Sí, es una movida publicitaria fuerte el hecho de decir, ok, para no perderme en el mapa, ¿no? Para que los chavos de hoy me recuerden, voy a aceptar este rol, ¿no? Está padre eso. Pero es una mezcla de que ahora hay dinero y ahora hay presupuesto y ahora hay varo para pagarle a la gente, uno. Segundo, en el hecho de poder decir, ok, yo ahora si salgo en televisión, ya no soy chafa, porque la tele ya no es chafa. ¿Cuándo se salió en televisión? Porque hace 10 años, no. A ver, hay un poco de todo. Hace 20 años, 18 años, y comienzos finales del 90, comienzos los 2000, la tele todavía era algo chafita, ¿eh? No, entonces, sí. A menos que sea una miniserie, sí, no aceptaba. Pero creo que tiene un poco de... A ver, hay un poco de todo. Obvio que los actores quieren ganar dinero, pero hoy todavía creo que una buena película en Hollywood te pagan más que estar en una serie. Pero mira, rápido, para hablando de la película y acabar. Aquí la mayoría de las series, cuando está Nicole y todas, son productoras ejecutivas. La serie de televisión sale... La venden, la tienen que vender inmediatamente a todo el mundo por derechos, y al final del año, ya con DVDs y todo, ellos ya recuperaron todo. Y el cine puede tardar hasta 3 años en recuperar toda la ganancia. Claro. Entonces, bueno, aquí hay, es de sí, al año. Hay un poco inmediato de todo, pero sí, yo creo y sí creo que hay actores que se están volcando al tele porque saben que hoy es el boom, no solo por el dinero, sino porque mucha gente está consumiendo, y sí creo... Creo, en serio, que actrices como las que estamos viendo deciden también hacer producciones para tele para llegar a mucha más gente. Algunos piensan que les va a ayudar la carrera. Tenemos a Halle Berry con Extant, que no le funcionó nada la serie. Le dieron 2 temporadas por ser Halle Berry, pero pues nadie la veía. O la de Jennifer Lopez, la de Shade of Blue, que tuvo 3 temporadas y en serio tuvo tantas. Bien, entonces ahí está. Mira, acá marcan como error, no sé si es un error o cómo lo vamos a debatir, es que hay mucho tiempo de espera entre una temporada y otra, y a veces nos desespera, ¿no? Creo que es el mayor problema que tiene Westworld, la serie. Que Westworld tardó 1 año y medio. Y esta en la no sabemos ni cuándo, ni siquiera saben de qué la van a hacer. Ni siquiera la están escribiendo, no. Todavía, Game of Thrones, en el caso que ahora también se atrasó más. Digo, hay Stranger Things, que es hasta el verano del próximo tal año. Tal cual, ¿tenés ese problema o aprovechás? Para es ejecutar. Que en este momento hay tanto producto. Sí. ¿Cuánto falta para que estrenen la nueva película Star Wars? 2019. ¿Cuánto es el tiempo de espera entre una película y otra Star Wars? Pero estamos hablando igual de otra cosa. Por eso, pero lo que... Estás hablando justo de una saga. ¿Por qué de una en saga? Cine no te afecta y en la televisión sí? No, pero estás hablando de una saga. Son casos muy, muy puntuales los que tienen una película que continúa la historia. Como... La serie te acostumbra a continuar la historia semana tras semana, después te saca eso. Claro, y a veces un fin de semana. A ver, en un fin de semana si estás al día, ¿no? Si estás al día, pero el tema también es que, no
somos unos atascados. Sí. Y no respetamos a las series, o sea, hace ching de les faltamos todo el respeto. Tiempo. A ver, voy a poner un ejemplo porque en Netflix no hay como algo superproducción. Ponele que The Crown, pero The Crown la verdad es que es imposible binge-watcharla porque te duermes en chinga. Es una hermosa serie, pero es lenta. Okay. Entonces, en el caso de The Crown, por ejemplo, es una serie que cuesta 10 millones, 20 millones de dólares por episodio, no sé, la más cara, no sé cuánto se gastan por episodio, es un chingo de varo, está bien, pero si tú te binge-watcheas, te echas los 10 episodios en un fin de semana, sí, bueno, sí. Tampoco te quejes después que está, o sea lo, están diciendo como, eso, como mira. La muchachada, se estrena la ¿cuál temporada van de Orange is the New Black? Es la 6. Se estrena la temporada 6 de Orange is the New Black. El viernes, ahorita el viernes la estrenan. El domingo ya están. ¿Cuándo se estrena la séptima? Así, güey, o sea. Karina Jardín dice, para mí no es un error. También la gente se pasa. Se acaba una serie en un día y ya quiere la nueva temporada otro día. Lo que estoy diciendo. Es verdad. Nadie adivinó las canciones. ¿Puedes cantar? Nadie adivinó las canciones. ¿Puedes cantar? Qué chafas son. No, dale una ayuda. Si no sé qué tanto. Dale una ayudita. Dale una ayudita. Pues ya dijeron de la primera. Ay, yo no me no sé ninguna. Pero cántala. Ya dijiste la primera. ¿Cuál era la primera que dijiste tú? No dije. Dije, pero una es del hijo de Cristian. Exacto, de ya. Ya me eché. Bueno, y la otra, cantar. No, que les cueste, chino. No quiere cantar. No quiere cantar. A lo que veo también es. Hoy estoy buena, le vamos a dar el lado bueno a las cosas. Rápidamente. Hoy está para buena. Terminar el tema. O sea, sí está bien, si te tienes que aventar año y medio esperando sí. una temporada. Ajá. Dices, es que vale bueno, por lo menos tengo otras 10 series para ver en lo sí, que espero esta. 100. Cien por eso te para digo, o sea, por lo menos dices, no es que me voy a quedar desamparado y sí. que pero a es un riesgo de dejar de ver la serie. No hay riesgo de dejar de ver la serie. Pasa. Dejar, o sea, la que la espera. Sí. No, no, yo creo que no. De hecho, no es un riesgo. Una serie que funciona. Ahorita, no, bueno, pero la esperas. Ahorita en este momento no lo es, porque como estamos ahora, diciendo, hay claro, tantos, hay claro. tantas series y tanto contenido y tanta sí. diversión que, sí. que no. Pero hace 2007, cuando fue la huelga de escritores, muchas series tuvieron que cortarlas porque no se podían producir episodios y regresaron y fueron afectadas con Pushing Daisy, que la primera temporada era gloriosa y la gente la amó y se iba a acabar la maldición Brian Fuller. Regresó la segunda temporada un año y medio después, nadie se acordaba de qué sí, trataba y la cancelaron a los igual episodios. Cuando no se acuerdan, entran a Spoiler Time, leen todos está. Los artículos, videos, todo, y nosotros le contamos de qué va y en qué quedó cada serie. Solo entre la temporada pasada de Better Call Saul y esta se hizo una eternidad, dice Edgar Miguel. Sí, se nos hizo una eternidad cuando amamos tanto una serie. Vamos con la segunda partecita de Ballers, y enseguida, si tienen PlayStation 4, como el marido de Chechu, como Ale, pueden participar por este Madden NFL 19. Vean, esta entrevista donde sí están ahí. The name of my outlet is It's a Spoiler Time. Yes. You know that. Yes. So, do you remember the worst spoiler that you've ever had in your life? No, because there's been so many of them. You know, when the internet first became a major force in media and entertainment, that's where the word spoiler came from, is that because everybody just started ruining movies for people. Now, Matrix, there wasn't anything really to spoil. I was one of the lucky ones. I'm 47 years old. I was one of the lucky ones that went into Star Wars, Empire Strikes Back, not knowing the deal. You know what? This is going to be one of those things that I'm going to remember in 3 hours, and it's going to be a really good one. I got Mark, it. Fight Club. I got the whole thing. Yeah, spoiled for me. Yes. By my friend, okay. By my friend who never watched trailers because he didn't want any of the movies spoiled for him. Okay. And then he went ahead and he's a spoiler. Muy bien. Te entiendo, amigo. A mí me cagaron Sixth Sense. Estaba entrando al cine y está muerto. Para ganarse este, para PlayStation 4, este Madden 19 NFL, es... ¿Quién es el director de la película que le spoilearon a Rob Corddry? ¿Quién es el director de la película que le spoilearon a este gran actor de Ballers todos los domingos por HBO? Última temporada. Está también en la tele, entiendo. Sí, es la última temporada de Ballers. No, todavía no. Pero pensé que era la última, pero bueno, cuarta temporada es. La cuarta temporada. Bien, vamos a seguir un poquito más con esto que estamos hablando. ¿Es un acierto la creación de tantos spin-offs, franquicias, precuelas, secuelas en las series? ¿O necesitamos
Pues mira, a mí me mandaron la semana pasada a Los Ángeles a entrevistar a todo el elenco de John Sheldon. Ya más les platicaré más de esa entrevista cuando me dejen hablar, porque si no me quitan a mi primogénito. Pero el chiste es esta serie, que es un spin-off de una parte de una serie Big Bang Theory que ya va en la décima, anunciada temporada, que ya cansó, pero sigue teniendo buenos niveles de audiencia. Este encontró otro nivel de audiencia y otro público. Ajá. Y ha funcionado de una manera totalmente distinta. Entonces hay un ejemplo de que puede funcionar. Better Call Saul, ¿no? Better Call Saul es otro ejemplo. Hay ejemplos de que a veces los spin-offs llegan a tener más. Bueno, es que también cuando se hace para contar la historia, y hay otros que se hacen para aprovecharse, como tenemos el de Friends con Joey, que era espantoso. Y yo vi las dos temporadas, no sé por qué. Sí, a mí, bueno, Better Call Saul, lo digo siempre, creo que hasta ya superó a su original. ¿Podemos debatirlo toda la noche? No, hoy en algún momento. Pero creo que aprendieron tanto de cómo hicieron Breaking Bad que hoy ves Better Call Saul y es la perfección llevada a la televisión. ¿Qué te pasa con las precuelas, las secuelas? Para mí es un súper acierto. Ok, muy bien. O sea, vamos a irnos un poquito antes. Frasier es una gran comedia y es un spin-off de Cheers. Y mucha gente no lo sabía. Ajá. Mucha gente empezó a ver, o sea, mi caso, yo me aventé toda Frasier sin haber visto un episodio de Cheers. Y no me afectó para nada. Y esto estamos hablando de hace 20 años. Entonces no es algo tampoco, obviamente ahora se da mucho más, pero me parece un gran acierto. No necesariamente tocan una historia original, meten una historia completamente distinta, la vida de otra persona, o sea, la vida de un personaje en sí que normalmente es secundario. Better Call Saul, por ejemplo, claro. Sí, tal cual. Frasier Crane también es un ejemplo claro. Bien. Entonces, y le crean una historia. Obviamente puede llegar a pasar cuando se crea mucha expectativa, el caso de Joey es el más conocido. Mucha gente esperaba la serie de Joey y terminó siendo un gran fracaso porque se dieron cuenta de que en realidad el arma secreta de Friends son los seis amigos, y no uno solo. Adriano Caranza dice, yo creo que es un acierto ahora todos, bueno, no todos, pero hay varios spin-off y expandiendo el universo que amamos y del cual queremos ver más. Por ejemplo, ahora vienen los Mayans también, que es de... Los Mayans, sí, yo ya vi el primer episodio. ¿Y qué tal está? ¿Por qué lo viste? Pues de Comic-Con, papi. Muy bien. Ya vi el ¿Bien? ¿Te sí, gustó? Está ¿Sí? muy padre, está bien, muy bien. Padre. ¿Aparece alguno de los Sons of Anarchy o...? No, el ¿cómo se llama? Chechu, el creador de Sons of Anarchy. Ese vato es lo máximo. Y él es de... Va a haber cameos, pero no. O sea, el güey neta quiere desprenderse muy cabrón. Está bien, está bueno. De todo eso y quiere que... Pero la gente pide que en algún momento aparezca alguno. Sí, pero él hasta... Cuando alguien le dijo, vamos a tener a tal personaje, porque yo le digo, fuck you, le dijo a alguien. O sea, bueno, por eso me cae... Ese es un gran error. Tranquilo. O sea, ¿por qué a huevo tienen que meter a huevo? O sea, hay, por ejemplo, en vamos de vuelta a tu Better Call Saul. Bueno, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Meten ahí directillas, pero obviamente no. Lo que pasa es que en algún momento sí tienen. Mira, se me amplió la pantalla. En algún momento sí lo tienen que hacer, en especial en esa, porque es una historia que tiene después que ver con Breaking Bad y están metiendo en esta, muy sí, pero Mayan sí es, se claro, han hecho hincapié que es un universo, en el mismo universo, pero una historia totalmente aparte donde bien. No conecta del todo. Bien, Diana Capo pregunta ese nuevo set. Estamos en otra ciudad, tienen que adivinar. Sí, la color. Ventana. Tengo la ganadora de la playerita. Ganadora, y a ver si a ti no. Acertó, pero dice que para darle el premio se lo tenés que cantar. No, eso no dijo. ¿No? A ver, dime qué es la respuesta y ya si la dijo bien. Yo no sé, la respuesta la dijo bien. Brenda Melissa ganó. ¿Cuál era la A ver, tú canta la Cristian Castro. Ya no quiero ni nada, vete mucho a la. Bien, sí. ¿Y la otra es ella más que yo. Ella es buenísima. Ya tienen sus memes de todo. Ya tienen sus memes para jugar. Gracias, una playerita, Brenda. Melissa es la ganadora. Sigamos, quedan 10 minutos, pero nos vamos a tener quizá un poquito más. Abuso de un mismo actor o actores en diferentes producciones. ¿Puede ser un error que veamos a un mismo actor en varias cosas o lo ven como algo que está bien? Ejemplo, sí, estoy nada pensando, más para... Sí, para... yo también estoy pensando en quién podría... Un ejemplo, ahí ¡Víctor! Sale la imagen de Víctor, ejemplo. No me viene a la cabeza ninguna. Ah, bueno, pero American Horror Story... Pero bueno. Aquí es que usan a los actores, pero porque son historias unitarias cada temporada, donde al final, aunque decían que no había protagonistas, sí son los protagonistas. Pero está bien que... Bueno, este es un buen ejemplo. Está bien que siempre, casi siempre tengan como los mismos... Sí, porque al final han sido actores que básicamente nacieron gracias a esta serie. Sarah Paulson, que ya llevaba años, jamás había sido reconocida en la vida más que por esta serie. Ahí va de vuelta, en el cine pasa lo mismo. Los directores son los actores fetiches. Sí, sí. Y Ryan Murphy tiene un chingo de fetiche. Ryan Murphy tiene su fetiche. Sí, pero igual estamos hablando de televisión que, a ver, a lo que voy es...
son temporadas, los ves mucho más tiempo. En una película, una hora y media, chao, no los ves más hasta la próxima película. Sí, tienen su fetiche los directores. DiCaprio es el fetiche ahora de Tarantino, fue de Martin Scorsese. Siempre existe eso con algunos actores y directores. Pero en las series, ¿te cansaste en algún momento de decir, otra vez este actor en esta serie, ahora lo tengo que ver acá, ahora lo tengo que ver acá? Yo estoy pensando. Yo particularmente no, gusta, ¿eh? Al que le gusta Ryan Murphy, ama a Sarah Paulson. Y no sí. se va a cansar de ver a Sarah Paulson. Claro. Y ahora que va a volver Jessica Lange, no mames. Por poco no están por el piso babeando de la emoción porque vuelve Jessica Lange. Ajá. Entonces es como. Muy bien. Es lo que esperan. Es muy como, bien. Como que el propio showrunner acostumbra a su audiencia a decir, mira, va a volver, tengo a mi actriz aquí, va a estar aquí, y la gente está esperando verla. O sea para mí tampoco es un error, quiero que... No, y estoy pensando en otro caso de actores. No hay alguien que diga, ya lo veo hasta en la sopa. No. ¿Hay algún actor a ustedes o alguna actriz que diga, puta, no lo quiero ver más, ya lo vi en esta serie? Ashton Kutcher, pero pues tampoco saturó, o sea, lo metieron a Two and a Half Men y de ahí se fue a su propia serie de Ranch, pero ya le está en su rollo, entonces no. ¿Dónde quedó el Madden? ¿Lo tenés vos? Ya te lo quieren todos llevar al Madden. ¿Por qué me sacan los premios que todavía no digo? Te tengo una mala noticia. No, me van a robar. No ganó tu marido. Ni participó tampoco. Ni te está viendo. Ni te está viendo. ¿Qué onda? El ganador. Está viendo la novela. Del Madden NFL. Está jugando al FIFA. Del Madden NFL 19 de la gente de eSports es Jesús Barreto. Me lo escribió Víctor Mal, perdón, ¿eh? Después me puso que estaba Barreto. Jesús Barreto, ¿te gusta el fútbol americano? Sí. ¿A vos sí te gusta? ¿Qué? El fútbol americano, ¿te empezó a gustar? Sí. ¿Sí? ¿Ves ballers? Pero solamente veo desde los playoffs. Bueno, son como los que ven la entrega, los que se compran el grande hits de una banda. Es que no manches, es larguísimo, no me va a dar tanto, tampoco soy tan fanática, es largo. Bueno, Jesús Barreto, ahí Víctor se va a comunicar contigo. Aciertos, hay mayor apertura en la creación y los temas de las historias. En eso sí podemos estar de acuerdo, que se arriesgan más. Que están dispuestos a tocar temas que no como la serie Pose, que es una gran serie, es la serie del verano, y que se atreven a tocarla de una manera totalmente abierta, una manera totalmente entretenida, que en cine tal vez hubiera caído en otra cosa como clichésosa, y aquí es una historia 100% humana, que están diciendo. Bien, dice Jesús Barreto, no sé por qué me pusiste Barreto, pero sí es Barreto. Jesús. Dice, se lo regalo al marido de Checo, esas transacciones se hacen fuera de cámara. Sí, Jesús, ¿no? Ahí... No tengo nada que ver con esto. O sea, ¿no le gusta el fútbol americano o qué? No sé. Soy Barreto, claro, sí. Ahí estoy leyendo. Jesús Barreto, ¿eh? Bueno, ahí Arreira le manda su mensaje a Chechu. Se junta, van a la casa. Chechu le va a preparar un chipaguazú, que es una comida riquísima paraguaya. Y juegan ahí con Car, con el marido, al Madden. Un chipaguazú. Y se hacen amigos. Te voy a preparar. Dice Juan Daniel Hernández, dice, están en Playa del Carmen. Ojalá. Ay, sí, güey. ¿Has ido a Playa del Carmen, papá? Sí, no sé. Pero bueno, ojalá. Podríamos hacer un programa alguna vez de Playa del Carmen, ¿no? Ojalá nunca. A ver si alguien nos auspicia un viaje a Playa del Carmen. Vamos con... Ya se está terminando. No sé si di todos los premios. Ah, faltan estos, mirá. ¡Ah, bueno! La pregunta para ganarse los Mega Constructs. ¿Quién está por mi bola? ¿Qué tenemos para la semana que viene? Es una pregunta que tiene que ver con series en general. Mirá todas las preguntas que mandó Víctor, qué interesante. ¿Qué actor, qué actriz sería, Víctor? ¿Qué actriz de La La Land participó en Malcolm in the Middle? Para ganarse el paquete entero de todos estos Mega Constructs de los amigos de Mattel. ¿Qué actriz de La La Land participa en Malcolm in the Middle? Vamos con las últimas. Temporadas cortas que no llegan a desarrollar las historias. ¿Pasa porque se cancelan? Como en el caso de Vine, que no terminaron, nos dejaron con ganas. ¿Es un error hacer algo sin pensar en un final en una primera temporada, por ejemplo? ¿O sin tratar de cerrarla de alguna manera a riesgo de que esa serie después se cancele y nos dejan a todos con qué pasó con esto? Temporadas cortas que no llegan a desarrollar. Uh-huh. A ver, Chechu. Yo estoy pensando al revés. A ver. De que hay series que desarrollan a sus personajes y alargan las historias, y luego cuando llega el final, nos presentan el final que estuvo preparado desde el comienzo. El ejemplo que seguramente ya todos lo saben es How I Met Your Mother y Lost. Son dos ejemplos clarísimos. Pero en How I Met Your Mother estaba planeada, porque obviamente los chavillos que salen al comienzo, que están sentados, claro, están escuchando, ya están crecidos, ya están grandes, ya no son los mismos. Entonces ese final que les dice, ay, ven con la tía Robin y todo, estaba grabado desde hacía 9 años antes. Entonces,
ese es un, es, por ejemplo, es sí, al revés sí. de lo que nos está diciendo. También, sí. El también elaborar una historia pensando en el final, pero dándole tantas vueltas y sin consultar a la gente, que al final la gente lo que quería, y no todos, obviamente, pero el 80% de los que vieron How I Met Your Mother querían ver a Robin y a Barney juntos forever and ever, que no pasó. Entonces, lo que pasó fue que nos dieron el final que ellos tenían planeado. Pecaron de un poquito de mamoncitos, para no mal, por no decir de altaneros o de una cosa, y dijeron, no, nosotros tenemos nuestro final planeado desde el inicio. Y les salió, se dispararon al pie, no mucha gente sí, no estuvo de acuerdo. No, sí, la bien, misma cosa bien. Con Lost, un final ya planeado, más allá de que nos, después, de, pasé, que, después de que le hayan metido al público mil y un teorías. Sí, pero el problema no fue ese en Lost, el problema fue que estiraron con cosas sin sentido. Por eso, le dieron mil y un teorías para que sea un final tan definitivo sí, que sí, la gente sí. se quedó así de, y todas las teorías fuck? Que me aventé, sí. y todo no, sí, lo que porque, leí. Porque, sí. Desde la primera temporada se dijo, es esto, y todo, y ya están las ideas, pues, se fueron expandiendo hasta que al final se entendieron eso que negaron. Sí, sí, pero nada para más. Entonces, hay un error ahí. En el tema de temporadas que no llegan a desarrollarse bien las historias y puede ser que les vaya bien y tienen que meter por meter, como en el caso de los que metieron historias que no tienen nada que ver. Pues bueno, por ejemplo, algo que viene justamente y que es del día de hoy, vamos a hacer este spoiler news, pero que nosotros dijimos, no queremos una temporada de The End of the Fucking World, y hoy la aprobaron 100%, sí. y es como, creo que esa serie nació para hacer justamente ahí, ¿no? esa primera temporada cortita, bonita. Bueno, la misma sí. cosa está con Big Little Lies. Y que ya vamos a tener otra de... ¿Realmente queremos esto? No lo sabemos. Nos emociona. 13 Reasons Why. Ay, ya va para la cuarta. Dios. Bueno, tenemos el ganador de Mega Const. ¿Cuántas veces gana este muchacho? ¿Gana todos los martes? ¿Quién? No, tiene como un mes que no gana. Dame otro sorteo. Vamos con el último punto. Acierto. Sí. ¿Es un acierto la creación y distribución de series regionales? O sea, por ejemplo, Ingobernable, Doctor, Señor Ávila, La ¿Cuál era el punto? Perdón. ¿Es cierto la creación y distribución de series regionales? ¿Están acertando las cadenas en decir, esta es una serie para la región? Pues sí, porque se está consumiendo y, por ejemplo, lo mismo que dijimos, y sobre todo las españolas, es española latinoamericana, están siendo un suceso como nunca antes, tanto que Netflix está pidiendo el mismo contenido. La Casa de Papel. Y está pidiendo las mismas cosas y hasta una Casa de Papel que solo había existido por una temporada, sí. pidieron que tuviera otra solo especialmente para Netflix porque está funcionando, porque o Paquita Salas, que es una serie muy local, con chistes y figuras muy españolas, pero que aquí en México están vueltos locos, a pesar de que no entiende gran no parte pude, del chiste. No pude, con Paquita Salas, perdónenme, pero no pude. No, yo la amo sí, con locura. Miren, aquí nuestro productor... Mató la magia, mátate la magia. El ejemplo claro que es Dark. Dark es una serie global ahora más allá. Mátate la magia, chicos, no estamos en ningún país, estamos en la Ciudad de México como siempre. No mates. Además dice México, Canadá. Está bien. Igual le iba a decir al final del programa, gracias a los amigos de Digital Influence acá en el corazón de la Condesa, en la Ciudad de México, donde transmitimos todos los martes por el Night Show. Pero quedó bueno el fondito. Víctor dice, cuando le pedimos que haga un fondo, dice que esto es Buenos Aires. No porque sé, para mí, Buenos Aires creo que no tiene nada. Ay, papacito, te creo. Falta un poquito más de mundo. ¿No? Sí. Pero sí. se va a Japón en de Navidad. Se va a Japón en Navidad. Mundo, hay que ver, quizás no lo dejamos. No sé. Bueno, ¿ya lo tienes pagado? Gracias a la gente por el debate, estuvo muy bueno. Creo que dimos todos los premios o nos falta. Ya te acabo de enviar este ganador. Ah, ganador de Mega Constructs es Iron Díaz. Iron Díaz, Víctor, se va a comunicar contigo. La semana que viene vamos a tener los premios de Warner, las películas, las series, más Clip Grease y seguramente un montón de otras cosas. Para cerrar, hay más aciertos que errores hoy en día. O este boom de series está haciendo cometer muchos errores. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo de que hay muchos más aciertos sí. que errores, pero está bueno también ver que hay errores, porque en un momento sí. era como de, oh my god, esto es too good to be true. O sea, todo está saliendo muy bien, Netflix, no sí. mames, tiene competencia, qué bárbaro Netflix, está teniendo sus qué chingón, tropezones. Qué increíble, y también está tocando sus tropezones, Amazon también, deberíamos hacer, después de haberle apostado mucho dinero a deberíamos Amazon, hacer un Johnson. Especial de... ¿Qué errores está cometiendo Netflix? ¿O qué le recomendamos a la industria? ¿O qué le recomendamos? ¡Ay! ¡Tome nota, eh! ¡Pensarán dos! Ahí te va, Ahí te va. Dios, oye, ¿no hicimos ya uno así de Netflix de los errores y así? No, de plataformas.
Yo hice algo, pero no me acuerdo dónde. Spoiler recomiendo. Está bien también que de repente toquen un poquito de fondo. Sí, chicos de Eureka, escuchen esto. Sí, 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 tienen que tocar fondo en algún momento. Sí, claro. Bueno, nada, me encantó este debate. Gracias a todos por estar al otro lado. Recuerden que... ¿En serio que estamos últimamente? ¿Se dan cuenta? Bueno. Estamos discutiendo temas importantes. Como les dije la semana pasada, ya me recordaron el nombre del programa Tercer Grado. Pasa en tercer grado de serie. Mañana miércoles a las 9 de la noche vuelve Memo Laguna con un evento de series desafortunadas. Creo que va a hablar de Buffy, si no me equivoco. Va a hablar de Buffy. Yo pensé que era súper fan de Buffy, Memo. Pero la va a destrozar mañana. Pues es que al final, yo reconozco que al final cuando muere Buffy y la reviven, cambia muchas cosas. Mañana de 9 a 9 y media, Memo Laguna, un evento de series desafortunadas. A las 10 de la noche llega segundo episodio de Spoiler Pride. ¿De qué vas a hablar mañana? ¿De qué vas a hablar, Víctor? Vení, párate. ¿Qué es eso de venir arrastrando la silla? Mira, estás igual que en tu programa, se te cortó la cabeza. Eso es lo que quería decirte, exactamente esto. Mañana vas a estar sentado, ¿qué vas a hacer? Sí, voy a estar así sentadito. Vas a estar así sentadito, ok. ¿De qué vas a hablar mañana? De RuPaul Drag Race. ¿De qué, perdón? RuPaul Drag Race. ¿No era Queer Eye o...? No, ¿dijiste ese el mes? No, pero esa Melissa quiere que hable de Queer Eye, pero tengo ganas de verla. Ok. ¿Cómo te sentiste en tu primer show en vivo? Muy nervioso, demasiado nervioso. ¿No había nadie? ¿Solo estabas? Sí, estaba solito. Ok, bien. ¿Y te mandaron dick pics? No. Ok, bueno, mañana entonces decir a la gente, invítalos. A las 10 p.m., Spoiler Pride, voy a hablar de RuPaul Drag Race. Muy bien, muchas gracias, Víctor. A ver, el Víctor Army, por favor. El viernes a la 1, el caballero, acá yo a mi izquierda. Yo tengo que ver series de aquí al viernes porque no he visto nada en este momento. Pero tenés mucho para contar de tus viajes también, hay mucho. Siempre tenés algo para contar, siempre tenés actividad. A la 1, el Stevie Guy, a las 6 de la tarde, Fer Ramírez con el Spoiler News. El 6 de septiembre, dentro de 2 semanas, jueves a las 9, ella va a estar ya. Venenito Chechu Yegros con las 5 de Chechu. El lunes que viene, el otro, a las 9 de la noche, vamos a hablar en Operación Serie Fila con Diana Sur de Desencanto. Que algunos salieron encantados y otros completamente desencantados. A veces me ha gustado, Vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, Ale, ¿cuándo haces un programa en vivo? Ale, cuando hacemos a Ale de Millón de Seguidores. Cuando ya casi. Ya casi. En 2 semanas, 3, viene el otro Spoiler Time, el señor Fernando Lozano, y con Ale vamos a hacer un especial para contarles todo lo que vivimos durante estos 2 años con Spoiler Time, Anel, ¿no? ¿Tres? Nosotros no estamos invitados. ¡Ven, pará! ¿Te diste cuenta? ¡Qué cosa! ¿Te diste cuenta? ¡Es tremenda! No espera. Dijo que iba a ser buena. ¡Eso! Hoy estoy buena, menos mal. Así que bueno, ya le vamos a estar informando. El martes que viene tenemos esa invitada que dijiste. Qué bueno que me acordaste mañana. Mañana, entre mañana y pasado, le vamos a avisar de qué vamos a hablar el martes que viene. Así que, nada, como siempre, gracias, Chechu. ¿La pasaste bien? Super, ¿sí? ¿Tomaste mucha cerveza hoy? No, poquita. Un vaso, bien, no me yo, Agüita Zoé, hoy gracias por acompañarnos como todos los martes. Señor director, cuando usted quiera, yo le voy a decir adiós.